Buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias anual que organiza el Centro de Estudios Montañeses por estas épocas más o menos todos los años y que eh, contamos por suerte con la colaboración del Ayuntamiento, perdón, del Ateneo de Santander, del Ayuntamiento también, pero del Ateneo de Santander que nos facilita este hermosísimo local, gracias al cual podemos eh, desarrollar de una forma digna eh, estos ciclos de conferencias. Este año decidimos dedicarlo a la figura de Matilde de la Torre, teniendo en cuenta que se cumplen los 75 años de su fallecimiento en México, y las tres ponencias que integran el ciclo se dedicarán a estudiar su figura desde distintos ángulos, pero centradas eh, todas ellas en la interesante figura de Matilde de la Torre. Sin más, cedo la palabra a mi compañero del centro y de directiva, Fernando Vierna, que es el que ha coordinado todo este ciclo y el que, digamos, se ha puesto en contacto con los conferenciantes y ha pergeñado toda la organización del ciclo, para que haga él la presentación de la ponente de hoy, a la que yo, por mi parte, ya de entrada, agradezco mucho que haya querido colaborar con nosotros. Es una persona de un enorme entusiasmo y de un gran eh, afecto a la figura de Matilde de la Torre y a otras muchas figuras, que todas son de su familia, porque es una familia realmente con muchas figuras de interés. De modo que le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, que nos haya querido ofrecer esta charla. Y, y nada, pues bienvenida a esta casa y al centro. Hola, buenas tardes. Eh, antes que nada, eh, quiero agradecer también al Ateneo la deferencia que tiene todos los años con nosotros en nuestros ciclos de otoño y a ustedes su presencia aquí. Eh, bueno, eh, el, el ciclo este se dedica a Matilde de la Torre porque en el, en el mes de marzo se han cumplido 75 años de su fallecimiento. Desde el año 19 eh, ya había gentes en Cantabria eh, pensando en hacer concretamente un congreso eh, el año, en este año para. Para, hacerle, para conmemorarlo y estudiar su figura, porque, hombre, aquí a lo mejor es bastante más conocida, pero yo creo que fuera de Santander y de Cantabria, la figura de Matilde de la Torre no, me, no tiene el, el reconocimiento que se merece. Entonces, eh, cuando decidimos en el Centro de Estimulanteses a qué íbamos a dedicar el ciclo de otoño, eh, pues inmediatamente surgió la figura de Matilde de la Torre, que además, en el caso concreto de esta figura, tenía eh, un aliciente especial, y es que eh, en enero... Del año pasado, en el año 2020, eh, con muy poca puntería en cuanto a utilidad, eh, la confidente de hoy, Úrsula Álvarez de Gutiérrez, eh, se, en, dejó su mundo en, en Perú, de donde es ella, eh, se marchó de Arequipa y se nos presentó en Santander durante un año para, eh, para estudiar a la familia Gutiérrez Cueto y sus descendientes. Eh, no había pasado ni dos meses y ya estaba encerrada en el apartamento que había alquilado, como estábamos todos en nuestras casas. Y eso ha hecho que el encierro, el, el, el plazo de un año que había previsto dedicar a este tema, si no estoy confundido, ahora eh, lo ha ampliado en otros dos. Eh, hablar de, de Úrsula, pues aquí hay muchas personas que lo conocen me mejor que yo, eh, y no, no puedo más que confirmar lo que acaba de decir Francisco, y es que tiene un entusiasmo brutal, eh, tiene un gran carisma y contagia su entusiasmo a las personas que hablan con ella. Ahora mismo, que yo sepa, debajo de, estas, de este techo y entre estas columnas nos encontramos no menos de cuatro o cinco personas que hemos sido contagiados por ella y eh, en la medida de nuestras diferentes posibilidades hemos, hemos aportado nuestro granito de arena. Eh, para las personas que no la conozcan, eh, nació en Arequipa y es escritora. Y quiero recordar de manera un poco tangencial, si quieren, que hay un escritor de Arequipa que tiene un premio Nobel. No sabemos si el siguiente será una mujer del mismo, de la misma ciudad porque es una entusiasta y, y muy eh, dedicada a ello, trabajadora de la letra, aunque ella trabaja en la letra en un soporte que creo que no es el que utiliza Vargas Llosa. Eh, tiene una página web que se llama Amor a Mares, en donde eh, vuelca sus, por una parte sus estudios sobre la familia, sus entusiasmos diferentes, su mm, maravillosa relación con Pimienta, que para el que no lo sepa es... Es una perrita puede que, que también de Arequipa que vino con ella y con ella está aquí y, y luego pues aquí hay personas de diferentes eh, ámbitos de estudio de investigación que saben que mm, su estudio de la familia y eh, de descendientes del cultivo de no es una cosa estanca sino que está extendiéndose en mil eh, direcciones eh, distintas. De hecho, eh, hay algunos aspectos de los que apenas hay bibliografía y he tenido que buscar la colaboración de universidades de fuera de Cantabria. Eh, yo podría decir muchas cosas de Úrsula porque Úrsula, eh, como digo, eh, contagia su entusiasmo, pero como hemos venido aquí para escucharla a ella y no a mí, le cedo la palabra ya. Bueno, muchas gracias por venir. Como les han dicho Fernando y don Paco, yo estudio a la familia Gutiérrez Cueto, que es mi familia. Son La madre de Matilde de la Torre es Ana Gutiérrez Cueto, entonces por eso es que puedo hablar de la familia de Matilde. ¿no? Eh, intento estudiar a la mayoría de los hermanos Gutiérrez Cueto y a sus hijos, y a, a sus nietos, y también a sus padres, eh, por ser padres de los Gutiérrez Cueto. Eh, tengo mucha ayuda, como ha dicho Fernando. Yo a don Paco del Centro de Estudios Montañeses lo contacté desde Arequipa, y desde Arequipa él me contestaba. Mi principal ayudante no ha podido venir porque se le ha malogrado el auto, pero es José Ramón Viadero, ¿no? Imagínense tener ese ayudante. Tengo mucha suerte, tengo mucho apoyo de la gente a la que yo contacto y por supuesto nuestra familia. Los Gutiérrez Cueto eran 10, entonces somos un montón. Y acabo de conocer a uno más, ¿no? Cada día como que conozco a uno más. Y bueno, entonces lo que yo intento hacer es escribir un cuento por cada una. Eh, voy a escribir acerca de 10 de la familia, 10 personas. Es un cuento acerca de cada uno. Eh, los cuentos eh, narran sus vidas, pero no son biografías, porque yo soy latinoamericana y los latinoamericanos vemos la vida desde la magia. Es la única forma como no nos tiramos por el balcón, ¿no? Y eh, entonces me baso en sus vidas, pero pero les pongo un poquito de, de magia, ¿no? Y, y me apoyo mucho en, en los archivos y, y en todo, es decir, no me invento, ¿no? La frase, eh, una familia de rotundas singularidades es de Leopoldo Rodríguez Alcalde, en este libro retablo de Montañeses Ilustres, cuando habla de María Blanchard él usa ese, esa descripción para nuestra familia, yo creo que es eh, muy adecuado, ¿no? Porque suele haber familias interesantes con una o dos personas que destacan de alguna manera, pero son muy pocas que yo conozca las familias en las que hay tanta gente que hizo cosas, tanta gente que vivió, porque lo que hicieron los Gutiérrez Cueto fue vivir, para bien o para mal con errores y con aciertos, porque eran personas, ¿no? no eran santos, pero vivieron, ¿no? Bueno, para conocer la figura de los Gutiérrez Cueto es fundamental conocer a su madre. De ella, obviamente, por ser una mujer del siglo XIX, eh, no, a ella no la van a encontrar en los libros, ¿no? Lo que yo les puedo decir de mi tatarabuela es que... Sin ella no hubiéramos, no, no existiríamos, no, o sea, no solo genéticamente, sino que era una mujer de una fortaleza y sumamente determinada, un poco mandona, o sea que yo creo que habita en algunas de nosotras, pero muy centrada. Esa, esa imagen de la mujer eh, frágil y débil, eh, dulce florecita de su casa, que no ata ni desata y que no resuelve, ella no era así, ¿no? Es más, se iba un poco hacia el otro extremo, pero eso ya, ¿no? Esas son cosas eh, de familia. Pero bueno, esta es la única foto que tenemos de ella, me la dio una de mis primas hace como dos o tres años y ni ella recuerda el nombre de dónde la sacó, ¿no? De qué, de qué libro la sacó, pero sí aparece en un libro antiguo. Ella, la familia de Conchacueto es de Molledo. La casa de la familia es la Casa de los Tiros. Se llama así porque en um, julio de 1522 Carlos V se alojó allí. Y según dice nuestra familia, eh, como una forma de agradecer el hospedaje, dejó sus cañones. Eh, y tenemos um, en la parte donde están los dos cañones, sobre el segundo, hay una inscripción en la, en, en la fachada que dice, eh, conociendo la antigüedad de este albergue de grandísima nobleza, la Majestad Cesárea del Emperador Carlos V dejó aquí estas piezas. ¿Mm? Y bueno, desde entonces la casa se llama la Casa de los Tiros. Uh, esta es la casa de la familia Cueto. Sin embargo, eh, nuestra tatarabuela, Concha Cueto, no nació ahí, nació en Cabezón de la Sal, porque su madre era tan determinada como ella. Eh, la madre tenía casa en Cabezón de la Sal y no le gustaba muy miedo. Entonces, su esposo, que sí vivía en la casa de los tiros, la visitaba con cierta frecuencia. Y por eso ella nació en Cabezón de la Sal. La casa de los tiros sigue siendo de la familia Cueto, felizmente, ¿no? Está, está todavía en poder de la familia y está, está de pie, ¿no? Ese es el escudo de los Cueto. Ay, ay, ay. Hay todo un estudio, ¿no? La verdad que para un peruano entender los escudos de armas no 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 es muy fácil, pero tiene un águila bicéfala y el, el doizón, no Eso me lo ha pasado mi prima Noemí, que ella, ella sí sabe de esto. Bueno, entonces una vez que ya conocen a la madre de los Gutiérrez Pueto, el padre es Castor Gutiérrez de la Torre. Eh, un señor de Usieda, él era abogado. Ellos se casan en agosto, en Cabezón de la Sal. No sé por qué razón. El mes de agosto se repite mucho en nuestra familia, para bien y para mal, pero muchas cosas pasan en agosto. Y, eh, perdón, me había olvidado de decirles, si se fijan, Concha Cueto nació el 29 de febrero de un año bisiesto. Entonces, he ahí la explicación para que nuestra familia sea tan estrafalaria, ¿no? Porque cuando me di cuenta dije, he eh, aquí, aquí está la explicación, ¿no? Pero bueno, eh, Castro y Concha se casan en agosto, él le llevaba eh, casi 10 eh, años, él estudió derecho, no sabemos si en Valladolid o en Madrid, y cuando volvió se casó con, con Concha. La casa de la Cajiga es la casa de los Gutiérrez de la Torre, de, de Castor. La casa sigue de pie, gracias a Dios, eh, por esas cosas tan bonitas que tiene la vida. La calle donde está esta casa, no, no la parte de la piedra, ¿no? sino la otra parte, se llama María Blanchard. Es súper eh, emocionante que, que la casa lleve el nombre de su nieta, ¿no? Esta casa estuvo en, en poder de la familia hasta no hace mucho, pero finalmente se vendió. En todo caso, la casa está de pie eh, y es muy bonito eh, verla, aunque sea por fuera. ¿no? Bueno, Castor, que es quien más, a quien más se le conoce, eh, el esposo de Concha, él era abogado, él dirigió y fundó tres periódicos. Eh, Hizo mucho, mucha campaña para que en Santander se, se abriera una escuela de derecho, pero no tuvo ningún éxito. Y un poquito antes de morir, tres años antes de morir, lo, fue el primer periodista de Santander en la Real Academia de la Historia. Porque era muy afecto a, a la historia, precisamente, ¿no? Hacía concursos de conocimientos y... Andaba eh, organizando colectas de dinero para un monumento. Eh, estaban construyendo, por ejemplo, la iglesia de Santa Lucía en el 68. Y él andaba desde, desde uno de sus periódicos contando si avanzaban o no avanzaban. ¿no? Los diarios que tuvo Castro son, obviamente, el, el, el más famoso es La abeja montañesa. Lo que tenía Castor era un olfato estupendo para el talento. Tuvo eh, un, una compañía de los, los eh, escritores más relevantes de ese momento. ¿no? Recuerden que Santander vivió su época de oro en el 19 y el grupo de intelectuales que trabajaba en la abeja montañesa o que colaboraba los llamaban la, los sabios de la abeja que eso a mí me parece fascinante, ¿no? Y se encontraban en una guantería, en la guantería de Fabián Hernández, que ya no existe, pero, pero bueno. Después fundó Santiago y a ellos, y por último el Comercio de Santander. Santiago y a ellos, eh, en una de las primeras ediciones, él mandó a poner en, en la, debajo del título, ¿no? O, o en algún artículo, en religión católico, apostólico y romano, en política librepensador. Castor eh, pensaba, aún en esa época, que la religión y la política no necesariamente tenían que ir de la mano, y fue muy valiente, porque en ese tiempo librepensador era un insulto, ¿no?, y... Cuando él puso este, eh, esta nota en su segundo diario, le empezaron a llegar amenazas. ¿no? La gente lo llamaba desde liberal hasta masón, pero claro, los otros lo llamaban tradicionalista y carlista. ¿no? Entonces, total, nadie sabía cómo definirlo, volvió locos a todos. ¿no? Entonces, uno cuando, cuando intenta estudiar a, a los, los, los periódicos de Castor, se da con que algún, algún estudioso dice, eh, don Castor era muy tradicionalista, ¿no? Pero no lo era tanto. Es decir, si, si para él apoyar la tradición era lo correcto, era lo que hacía. Él defendía lo que a él le parecía que estaba bien, ¿no? Eh, Pereda, José María de Pereda, empezó en la abeja montañesa cuando no se atrevía a firmar. Firmada con una P y después firmada con Jeremías Paredes. Y Marcelino Menéndez Pelayo, cuando era chico, ganó un concurso de conocimientos en una pregunta que hizo la abeja montañesa. Eh, lamentablemente Castor eh, murió a los 57 años, súper pronto, ¿no? Que hubiera sido quizás. Eh, más rica la historia de nuestra familia si los Gutiérrez pues, hubieran tenido a su padre por más tiempo. Una de las veces que a Castor le llaman eh, algo que no le gusta, él escribe lo siguiente en La Abeja Montañesa, el 14 de junio del 69. Le, le preguntan si había cambiado de levita y Castor responde. Nuestra levita, aunque raída por la injuria de los tiempos, es en todo la misma, mismísima de siempre. Su color es y seguirá siendo el de la justicia seca. Con que bastante hemos hablado, Antón Perulero, cada cual atienda a su juego. ¿no? Entonces, esa, esa rapidez de respuesta de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y hasta de sus tataranietos a veces también nos viene de él era un señor muy formal pero también se defendía si tenía que defenderse no los hijos de castro y concha fueron diez los que llegaron adultos en realidad fueron más pero murieron eh, en la niñez julia la mayor estuvo casada con vicente ruiz quirós y enrique Fernando y Sixto son quizá los más conocidos, sobre todo tío Fernando. Tío Fernando, de todos los Gutiérrez Cueto, es el más famoso y es quien más nos ayuda desde el más allá a encontrarlo. Porque este deseo mío de investigar la historia de nuestra familia no es solo mío, es una cosa atávica que se ha repetido muchas veces. Muchas ramas de nuestra familia han intentado estudiarnos a profundidad, pero claro, ahora es más fácil porque hay internet, ¿no? En todo caso, tío Fernando, aún sin internet, ya nos ayudaba, ¿no? Porque su nombre es muy grande. A ver, tío Enrique es el menos estrafalario de los hermanos Gutiérrez Cueto. Él murió joven también. Él empezó siendo taquígrafo. En esa época la taquigrafía era considerada un arte. Era el taquígrafo oficial de la Diputación. Y también fue periodista en, en Santiago y a ellos, junto con el abuelo de Pic, José del Río Sáiz, el, el abuelo. ¿no? Y luego empezó a trabajar. Eh, Enrique Gutiérrez Cueto era muy trabajador. Trabajó. Fue secretario de la Junta de Obras del Puerto tres años después de que se fundara la Junta, luego de la Sociedad Anónima para el Abastecimiento de Agua, que le llamaban la Compañía de Traída de Aguas. Cuando uno estudia esa compañía para seguir los, los pasos de Enrique, se da con la historia de todo Santander, de cuando pusieron las cañerías y, y los depósitos de agua y las, las manifestaciones de... de tanto de alegría como de protesta que hubieron en Santander es fascinante leer la historia de esa compañía y también fue el secretario, el primer secretario de la compañía de bomberos acá cuando se fundó, pero eso por poco tiempo por razones obvias, ¿no? Porque no, el hombre no, no tenía tanto tiempo. Finalmente y por lo que es más más conocido es porque dirigió y fundó el Atlántico en el 86. Tío Enrique, tres años antes de fundar el Atlántico, estuvo a punto de morir. Le pusieron los santos olios y eh, el día que le ponen los santos olios sale, sin embargo, un documento de la sociedad, eh, de la Junta de Obras del Puerto, firmado por el secretario Enrique Gutiérrez Cueto. Es decir, él trabajó desde su cama, ¿no? No murió. Y yo tengo la sensación de que ese encuentro con la muerte fue lo que le hizo recordar su sueño y por eso tres años después fundó el Atlántico. ¿no? El Atlántico aparece en Nubes de Estío, eh, la novela de Pereda. Se llama El Océano. Al Atlántico, igual que a, a, a algunos de los diarios de, de Castor, lo llamaron muchas cosas. Ahora, eh, la gente, los estudiosos dicen que el Atlántico era un diario muy ecuánime y muy creíble, ¿no? Garantía de respetable neutralidad, periódico mesurado, le dicen ahora. Pero en su momento también le dijeron algunas cosas que no necesariamente eran, eran ciertas, ¿no? Le llamaron periódico de señorones o periódico liberal, aristócrata y, por último, papelucho afín a la masonería. En el 87 llegó un señor que no era de Santander a dirigir un diario que se llamó La Verdad. Ese diario, eh, cuando, cuando llegó el director, anunció que había venido a combatir los periódicos liberales. Y se le metió entre ceja y ceja que el Atlántico era liberal y, y empezó a atacarlo. ¿no? Y esto fue una de las últimas cosas que dijo esto de papelucho afín a la masonería. Y eso lo resolvió tío Fernando, no tío Enrique. Bueno, viene Fernando en orden cronológico. Fernando fue marino mercante, como les contaba, es el marino, es el, el, el Gutiérrez Cueto más eh, famoso. Él empezó a estudiar náutica cuando tenía 13 años, imagínense, ¿no? un niño, acabó a los 15 porque eran tres años. Su carrera de marino fue muy larga y sumamente accidentada. Era, las cosas se le presentaban a tío Fernando. Cuando él todavía era practicante, que él iba en la fragata Tetuán, la tripulación se amotinó. Según Capitanes de Cantabria, el libro de, de González Echegaray, eh, la tripulación asesinó al capitán de la fragata Tetuán. Ahora, si uno sigue los periódicos de la época, algunos dicen claramente que el capitán huyó y otros lo omiten. El asunto es que el, el barco no tenía capitán y, y habían la, la, en el motín murieron varios oficiales. Tío Fernando, con ayuda del carpintero, Dominó al, al, a los amotinados y llevó el barco a Manila. Dejó al capitán del puerto de Manila boquiabierto porque era un chiquillo. ¿no? Eh, más adelante, la, la, el barco Little Ferry, que es un barco canadiense, pasó apuros en una tormenta en alta mar. Y tío Fernando fue el primero en saltar al bote de salvavidas para salvarlos. Y salvó. A, a toda la tripulación canadiense. El gobierno del Canadá eh, le regaló un, un reloj con una inscripción y el gobierno español le dio la medalla al mérito naval con distintivo rojo, que es el, el, el honor más grande que uno puede recibir. Él tenía 24 años y su padre estaba vivo, gracias a Dios. Y esa fue la última vez. Que tío fernando recibió un reconocimiento nunca más unos años después en el cantábrico acá en santander hubo una galerna el, el 25 de abril eh, amaneció el 25 de abril en santander con, con un montón de familias de pescadores en la, en la gobernación eh, en la capitanía de puerto pidiendo información sobre los barcos que habían ido a pescar el día anterior y no volvían la, el mar estaba terriblemente revuelto y nadie sabía dónde estaba la gente, lo, los pescadores. Tío Fernando estaba en Santander, se metió a un, a un barco pequeñito, que es un Gángil, voluntariamente, sin que nadie le pida nada, y se metió en ese barco chiquitito, llegó a las Quebrantas y vio que la gente que había, porque había ido un remolcador a recoger a las lanchas que estaban en peligro. El remolcador, la galerna estaba comiéndose al remolcador. Entonces, tío Fernando re rescató tanto al, al, a, los, eh, a los, eh, las víctimas eh, iniciales como al rescatador, y volvió con ellos hacia Santander. Entonces la gente salió en los diarios, se acordaron: ¡Oh, este es el marino que salvó la fragata Tetuán! Este es el marino que salvó a los canadienses. Sí, héroe, héroe. Premio para Fernando Gutiérrez Cueto. Todo el mundo pidió premio, incluso los marinos de guerra. En ese tiempo acababa de instaurarse la Junta de Salvamentos y Naufragios, algo así se llama se encargaron ellos de hacer una investigación y a las semanas resultó que de heroico no había habido nada. Y dijeron que, que no, que, que no había nada que, que agradecer porque sí había habido una galerna que se había comido a 50 pescadores, porque 50 pescadores murieron, pero que eh, meterse a la, a la galerna no había tenido nada de heroico. Entonces, eh, José María de Pereda entró a defender a tío Fernando nada menos. Y le dijo, escribió una carta pública diciendo, dime Fernando, ¿qué galerna es esa que ha matado a 50 pescadores y sin embargo no, no, no ha sido heroica tu participación? Y tío Fernando le contestó también muy molesto, ¿no? Pero muy agradecido por su apoyo. Pero bueno, ni siquiera José María de Perea logró que, que le dieran un reconocimiento, ¿no? Después de eso ya... Eh, un tiempo después, tío Fernando se va a Cuba, en el 95. Eh, Antinógenes Menéndez, que era un, un santanderino, el, el tío de los Menéndez Pelayo, eh, era armador en Cuba y le ofrece el Purísima Concepción. Y tío Fernando va y se encarga del barco. Y claro, cuando Estados Unidos declara la guerra, es verdad que la Marina Mercante pasa a, a ser Marina de Guerra. Es verdad, pero también es verdad que tío Fernando se presentó voluntariamente a ofrecerse, a ofrecer sus servicios. Y, y tío Fernando en el Purísima Concepción se convirtió, según eh, los españoles, en un confidente de gaviotas y, según los gringos, en un confidente del diablo, porque se les escapaba. Fue el rompebloqueo más famoso de España porque se las arreglaba para escabullirse a los barcos que ponían a seguirlo. Navegó con las luces apagadas, tuvo el motor prendido todo el tiempo. Eh, nadie sabía cómo, desaparecía de donde lo estaban vigilando y llegaba a otro lugar. Hay que recordar que la guerra de Cuba, eh, la tropa española pasó penurias terribles, no tenían comida porque la guerrilla atacaba los almacenes y, y no había comida. Entonces yo creo que eso explica eh, por qué Tío Fernando quiso participar con tanta voluntad. Llevó eh, comida para la tropa, ll llegó a, en a entregarla. Estuvo dos meses en ese plan, eh, en un corre que te chapo, ¿no? y pagó el salario de la tripulación con su plata y también lo, los víveres que logró comprar para la tropa. Y cuando volvió, eh, nadie le devolvió esa plata, porque eso fue un préstamo, ¿no? Mucho más adelante, tío Fernando fue juez municipal de Cabezón de la Sal. Él eh, decía las cosas en rima, tenía mucha facilidad para los versos. Y cuando es nombrado juez municipal, uno de los periodistas que escribe al respecto se pregunta si las sentencias van a ser dictadas en verso. Y bueno, Tío Fernando es el único Gutiérrez Cueto que llega a viejo. Eh, por eso, quizá es al que, uh, al que más conocemos y. Casi sin ninguna duda, el más querido, ¿no? Porque todos tenemos recuerdos heredados de tío Fernando. Sabemos de su ternura, sabemos de su mal humor, sabemos de, de su capacidad para los versos, sabemos cómo le gustaban los niños. Ahora, todas estas cosas heroicas que hizo tío Fernando sucedieron porque lo que él quiso no se dio. Él eh, en el 86, en 1886, se abrió una, una vacante para la cátedra de cosmografía, eh, cosmografía en la Escuela de Náutica. Obviamente, tío Fernando se presentó porque ya estaba casado y yo creo que él quería vivir acá para estar cerca de su esposa. Eh, hubo una elección del el catedrático para ese puesto fue tan incorrecta que tuvieron que anularla, ¿no? Sin embargo, ya Tío Fernando no volvió a presentarse, ¿no? En el 93 hubo una vacante para práctico. Tío Fernando también se presentó, imagino yo, también por el amor a su a su mujer y tampoco ganó. Ganó un patrón de lancha, cosa que no tiene ninguna lógica porque él era un marino titulado. ¿no? Pero eso fue bueno porque si Tío Fernando hubiera sido eh, práctico en el 93, hubiera muerto con la expresión del machichaco. Así es que por eso él cumplió su destino, ¿no? que era ser héroe. Este es el retrato más famoso de Tío Fernando. Lo pintó César Avín en 1916. Está, eh, lo acaban de donar al Museo de Arte de Santander. Así es que pronto se va a poder ver en, en Santander. Es, si, si lo miran, eh, tiene las cejas de diablo, tiene esos bigotes de chiste y tenía los ojos azules. Y a mí me encanta este, este retrato. ¿no? La, los zapatos que tiene son, son las botas típicas de Marino. Y, y ya, y se le ve la cara. Hay quien dice que se le ve muy serio, pero yo lo veo hermoso. ¿No? No sé. Él es mi bisabuelo, el chapetón cueto. Su nombre es Sixto Gutiérrez Cueto. Uh, él era dos años menor que tío Fernando y es el otro marino de la familia. El chapetón cueto, como se le llama, se le atribuyen unas cosas tan increíbles que yo pienso que tenía un dragón y no un barco. ¿No? Yo no creo que los periodistas que escribieron sobre él se inventaran las cosas, no lo creo, pero la verdad es que no se pueden demostrar. Entonces, eh, no me queda más que creer. Lo que es definitivamente cierto en cuanto al chapetón cueto es que se asentó en Arequipa, en el Perú. Por eso es que su carrera de marino fue muy corta, porque él llegó, él nunca bajaba en los puertos a los que llegaba. Yo imagino que tiene que ver con las cosas tan tristes que se veía en esa época en los puertos. Y él no, no, dicen que no acostumbraba a bajar. Sin embargo, cuando llegó al Perú bajó, porque el corazón se lo pidió. Y encontró, lo primero que vio fue a una morena y se enamoró, que era la hija de un matrimonio español. Y entonces el chapetón colgó, colgó lo, lo ¿no? Las botas de marino y se quedó en el Perú por eso. Y por eso su carrera de marino fue mucho más corta que la de tío Fernando. Fue agente de aduanas. Mm, fundó la compañía de bomberos voluntarios de, San, de, de Mollendo. Esta coincidencia con el nombre: hay, hay un, el puerto de Arequipa se llama Mollendo. Es, es una coincidencia eh, alucinante con el nombre de Molledo. El Chapetón Cueto fue uno de los primeros habitantes de Moyendo, eso es verdad. Y a los primeros habitantes de Moyendo se les llama fundadores, pero no es que él fundara Moyendo, ¿no? Como eh, algunos libros dicen. No, eso es una confusión de términos. Luego de la guerra Perú-Chile, el, el Chapetón trajo a su mujer y a sus hijos a Santander. Porque el, el tiempo en, en Perú quedó un poco revuelto y trajo a su familia para dejarlos a salvo acá. Y él empezó a ir y venir de Arequipa para acá. Y los deja acá y explota el machichaco. <laughs> o sea que mucha suerte no tuvo, ¿no? Eh, fue corresponsal del Atlántico, porque como todos los hermanos, escribía y. Eh, también escribió en algunos periódicos arequipeños de la época. Esta es la primera vez que él escribe para el Atlántico. La, el resto de cartas suyas se llaman Carta del Perú, pero esta primera es Cartas Peruanas. Y a mí lo que me parece muy tierno es que él diga: eh, Muy señor mío. No me he parado a pensar si podré o no cumplir bien como usted lo desea y quiere la tarea de propinar a los lectores del Atlántico periódicamente una correspondencia sudamericana. Pero usted me la pide y yo no se la puedo negar por ser vos quien sois, <laughs> porque era su hermano mayor, ¿no? Entonces yo creo que él colaboró eh, por amor, ¿no? Y si se fijan más adelante dice para eh, hacer lo que pueda para incentivar el comercio entre el Perú y, y España, cosa que uno no imaginaría, pero el trato comercial entre España y por lo menos el Perú y Chile se suspendió prácticamente. Y él, eh, mi bisabuelo, en sus reportes, cuenta, están vendiendo productos ingleses, están vendiendo productos franceses, ¿por qué no mandan productos de España? insiste mucho con eso, ¿no? Antonio Antonio Gutiérrez Cueto, José Ramón Viadero, cuando empecé esto, Ramón me dijo, "Estudia a Antonio porque Antonio es muy rico." Lamentablemente, ni con la ayuda de mis ayudantes espectaculares he podido descubrir la fecha de su nacimiento, entonces no no lo he estudiado a profundidad. Lo que puedo decir de Antonio Gutiérrez Cueto es que también fue periodista, que dirigió el diario El Progreso durante el año 85, estuvo a cargo de una sección que se llama Buñolerías en, en el Atlántico, que era un, unos comentarios satíricos de, del momento, y fue el primer traductor de nuestra familia. Eso sí, definitivamente, traducía libros de novelas eh, en francés. Y bueno, lo que, lo que decían de él, que me llamó mucho la atención, es que tenía una extraña habilidad para hacer todo y que era muy divertido. Antonio muere muy pronto, en el 900, y, pero sé que estuvo casado con una señora apellidada Paz, que era medio hermana de Concha Blanchard, la esposa de, de Enrique Gutiérrez Cueto, pero... Más no, es imposible. También sé que hizo el, el servicio militar en Cuba, pero sin saber cuándo nació es imposible acceder a esos documentos. ¿no? Y, y si una no sabe sus luchas y sus amores, es imposible entender a una persona. Por eso no, no lo estudio, pero existió. ¿no? Castor Gutiérrez Cueto, Castor Hijo. Castor nació en el 67 o oh, en el 68. Murió en mayo del 97. Él fue periodista, traductor, el segundo traductor de la familia también de novelas. Él murió demasiado pronto como para saber qué más pudo haber sido. La muerte de Castor es sin duda lo más doloroso que vivió nuestra familia en el siglo XIX. La cocinera de la casa era nueva y, sin preguntar, preparó unas albóndigas con arsénico en vez de harina. Mató a Castor y mató al hermano de Matilde de la Torre. Cuando esto sucedió, fue una noche, un sábado en la noche, eh, se intoxicaron Castor, eh, hijo. Eduardo de la Torre, mi tatarabuela Conchacueto y la cocinera. Conchacueto, que como les contaba era una mujer muy eh, eh, rápida para decidir, hizo lo que cualquier persona haría, puso a los chicos a salvo, mandó a Castorijo y, y a Eduardo a la casa del socorro y ella se quedó en casa con la cocinera, ella tomó agua caliente con aceite y obviamente le dio a la señora de la casa, tomaron las dos, agua caliente con aceite, agua caliente con aceite, y ellas se salvaron y los chicos murieron. Entonces imagínense lo que fue eso, ¿no? Es, es eh, indescriptible. Eh, cuando, uno, cuando yo leo todo lo que pasó, lo, los mandan a la casa del socorro, regresan con un medicamento bajo el brazo. Eh, eh, durante la noche, las, las dos mujeres se ponen bien y los dos chicos empiezan a empeorar y a empeorar. En la mañana, el primero que muere es Eduardo, que tenía 14 años, y, y más adelante muere Castor. Eh, hay en la prensa, después de la muerte, una campaña porque la gente se, se, se volvió loca, ¿no? Y, y empezaron a decir que era negligencia médica. Y la familia decide no denunciar. Yo creo que el hecho de que nuestra familia no hiciera nada habla mucho de ellos, porque podrían haber eh, terminado con la carrera de un médico, pero nadie les iba a devolver la vida de los dos chicos. Y eso eh, es la guerra justa. Eh, porque después vamos a ver a Domingo, que es el abogado, eh, la guerra justa se supone que ocurre cuando lo que tú ocasiones, el daño que tú ocasiones, es sea proporcional al que te han causado. Nada era proporcional a la vida de los dos chicos, ¿no? Hicieran lo que hicieran, nada los iba a devolver y era a aumentar el dolor. Un año después muere Concha Cueto, lo cual es terrible porque como les decía, si ella hubiera estado viva más años, yo creo que muchas de las cosas tristes que pasaron en nuestra familia no hubieran pasado, porque era una mujer muy sensata, ¿no? Y, y además muy mandona, <laughs> hubiera corregido cosas para evitarnos dolor. Pero bueno. Entonces, es, es así que pasó lo de Castro. Obviamente, este fue un golpe terrible para Matilde, que tenía 13 años ¿no? en ese momento. Ahora voy a contarles de Domingo. Domingo es quizá el menos conocido porque fue el menor. Si ustedes leen lo que está escrito ahí, ese es un párrafo de, de uno de los uh, escritos de Tío Domingo. Tío Domingo escribió cualquier cantidad. Eh, escribió artículos, escribió cuentos, eh, escribió sobre política, sobre filosofía, sobre amor, sobre, sobre actualidad. Dios Domingo no dejó nada sin tocar. Y, y la particularidad de los escritos de Domingo es que son muy tiernos. Tú encuentras el corazón de él en lo que lees. Claro, si lees los de política no lo encuentras tanto, ¿no? Pero, pero en este tipo tú, tú sientes a Domingo, tú lo comprendes. Él fue el menor de la familia, nació en 1870. Su papá murió cuando él tenía seis años. Entonces sus hermanos, sobre todo tío Fernando y tío Enrique, fueron como una figura paterna para, para tío Domingo. Él escribía, él comenzó a escribir en el Atlántico a los 15, ¿eh? sí, a los 15, pero todavía no había cumplido 16. En Santander le llamaban el niño prodigio, pero yo imagino que no le gustó y por eso se, se, se puso Mingo Revulgo y empezó a escribir con ese, ese seudónimo. Eh, hubo un periodista en Madrid que también usó el mismo seudónimo y me confundió como dos meses, <laughs> pero no era tío Domingo. La profesión de tío Domingo es, eh, él fue abogado como su papá, y es el único de los Gutiérrez Cueto que entró en política, él fue republicano reformista, se le describe repetidamente como un hombre brillante, brillante, Domingo el brillante, Domingo el brillante, también le dicen renegón, pero, pero lo que más repiten es que era un hombre brillante. Yo creo que eh, esa tan brillante de domingo se manifiesta en el hecho de que redujo su participación política al tema local. Él, él solo ejerció de político aquí en Santander para intentar ayudar. ¿no? Estuvo de concejal desde el 12 hasta el 20. Tuvo, tuvo que enfrentar la, la, la llamada gripe española. Eh, le tocaron tiempos convulsos. ¿no? Tío Domingo estrenó su título de abogado. Él se graduó en el 95. Estrenó su título de abogado defendiéndose del general Martínez Campos, que lo demandó por injurias. Tío Domingo escribió un artículo que se llama La Piedra Angular. En ese artículo, él afirmaba que toda la política española estaba construida. O sea, de ese momento, ¿no? Estaba construida para mantener a Martínez Campos en su lugar. El general se enojó y lo demandó. Pensó, quizá, no sé, que, que Domingo era un chiquillo y que, y que iba a ganarle, ¿no? Pero Domingo se defendió solo y ganó, ¿no? Eh, estuvo casado con Filomena Quintanilla, una... Un, de la que se enamoró perdidamente cuando la ve y escribe sobre eso. Es, es un artículo sobre el amor que es para morirse de la ternura. Ella la, la ve en el, en el ferrocarril. Ella se baja en Torrelavega. Y, y él llega al Atlántico y se pone a escribir que él es un amante despechado, porque aunque no supiera ni el nombre de la chica y la chica no le hubiera hecho ninguna promesa, él se había prometido todo a sí mismo durante ese viaje, ¿no? Y que iba a temer por sus dichas a partir de ese momento en las estaciones. Él se casa con ella, pero muchos años después, porque la madre de Filomena no lo quería. Y. Nunca lo llamó Domingo, sino el Señor de Arriba. Se refería a Tío Domingo como el Señor de arriba, porque ellos vivían en el segundo, en un, cuando se casaron, vivieron en un segundo piso y la señora, la suegra de Domingo, vivía en el primer piso. Por eso lo llamaba el Señor de Arriba. Eh, él tuvo que ver. Eh, él escribió para las revistas que fundó Ortega y Gasset, eh, Faro y España. Eh, Algunos de sus cuentos ganaron premios y estuvo muy cercano al grupo de Oviedo, que es el grupo que, que formó el Instituto del Trabajo. No tuvo, tuvo mucho que ver con, con esos señores. Domingo es mi favorito, eh, pese a la competencia que tiene con tío Fernando, pero yo. Yo muero de amor por tío Domingo. Él es. Si, si, si lo ven, es, se parece mucho a tío Fernando. Este es en su época de, de concejal, que también usa los mismos bigotes de chiste que su hermano. Eh, tío Domingo murió a los 50 años, 51 años, muy pronto también. ¿no? Eh, él aprendió latín. Su papá y sus hermanos mayores hablaban en latín. Esto me lo contó mi prima Mar. Hablaban en latín en, la, en las noches, cuando, cuando a la hora de la, de la cena, imagino yo que para practicar el latín, ¿no? Eh, y, y un día Domingo, que era chiquito, le respondió en latín y entonces se quedaron todos fríos, ¿no? Como este chiquillo. Y es porque Domingo eh, era, era un hombre muy inteligente, ¿no? Y, pero a mí lo que más me gusta de tío Domingo es su ternura. La, la, la gente que es estudiosa, que le gusta leer los periódicos antiguos, búsquenlo. No se van a decepcionar. Los, los escritos de Domingo son emocionantes. Sus cuentos, él, es, él escribe cuentos mucho más cortos que los míos, pero sus cuentos son de una ternura, de una humanidad que, como teniendo más de un siglo, hasta ahora pueden conmover. ¿No? También escribió un, un libro, pero nadie sabe cómo se llama y no, es imposible encontrarlo. Lo he buscado, pero, pero no he podido. ¿no? Y bueno, con él acabamos, digamos, los, los, los hermanos Gutiérrez Cueto a los que yo investigo, que son cinco. Y ahora comenzamos con algunos de los nietos, ¿no? Algunos de los nietos de Castro y Concha en, en orden cronológico. Aurelia. Aurelia Gutiérrez Blanchard, hija de Enrique y de Concha Blanchard. Ella fue maestra y periodista. Lo, más, eh, o sea, lo primero que llama la atención cuando uno estudia a Aurelia es que siendo una mujer nacida en, en el 77, 1877, Aurelia se casó, tuvo hijo, o sea, tuvo por lo menos un hijo y recién entonces estudió la carrera. Ustedes saben lo difícil que es estudiar una carrera cuando uno ya es grande. Uno se avergüenza un poco, es un poco incómodo, ¿no? Imagínense lo que era en esa época, y más para una mujer, que, que le dirían, tú estás loca, ¿tú para qué quieres trabajar? ¿No? Entonces, imagínense el, el, el coraje que requirió de Aurelia estudiar estando casada y ya teniendo un hijo. Estudió y fue el primer puesto de su promoción. Y empezó a trabajar. Ella trabajó, en ningún momento trabajó con niños. Ella trabajó siempre formando maestras, trabajó en las escuelas normales. Al comienzo, obviamente como auxiliar, eh, terminó siendo, fue la primera mujer directora de una escuela normal, la de Melilla. Y a la pobre, eh, eh, esto es genético, ¿no? Escribía artículos también, ¿Por porque es como... <laughs> Es como una cosa eh, genética. Ella eh, escribió acerca de cómo mejorar la, la educación. Ustedes saben la situación de la educación en España comparada con, con otros países de Europa en ese tiempo. Eh, podía aprender mucho. Aurelia fue eh, becada y fue a Ginebra a estudiar la... La educación y escribió un montón de artículos sobre la educación qué hacer para mejorar la educación ella decía que los niños que, que una escuela no podía ser un almacén de niños no que, que los, lo, la, los colegios tenían que ser que ten, tenían que tener verde que no podía ser un lugar de, de cemento que había que tener pasto y, y, y árboles para que los niños Respiraran, ¿no? Y que el, el profesor tenía que trabajar menos horas, porque si el profesor estaba muy cansado, la calidad de su trabajo iba a ser lamentable, que es verdad. No contenta con eso, también eh, escribió para las mujeres, para que ejercieran sus derechos ciudadanos. Despierta mujer, es un artículo, eh, se, se titula un artículo que ella escribe diciendo: mujer, ¿No? Ponte las pilas y defiéndete. ¿no? Y eso a mí me parece muy bonito de Aurelia. Eh, también, al igual que hizo Concha Espina, es, es increíble las coincidencias. No sé si saben, pero el, el marido de Concha Espina era un eh, primo nuestro, era cueto. Eh, Concha Espina, cuando escribe. La, la primera novela sobre los mineros, va y estudia a los mineros, vive en el lugar, ¿no? Yo no creo que conversaran al respecto, no lo sé, pero Aurelia hace algo parecido con los mineros del RIF. El, el que quiere investigar la situación de los mineros del RIF es, es descorazonante, ¿no? Uno, uno lee eso y, y, y se le paran los pelos, como decimos los peruanos. Aurelia escribió varios artículos sobre la situación de los mineros del RIF en Melilla. Quizá entonces fue que firmó su sentencia de muerte, ¿no? Probablemente. A Aurelia la matan el 25 de agosto del 36, un poquito después de, del golpe. Ella no tenía, yo no he encontrado hasta el momento, es verdad que, que yo ya terminé con el siglo XIX y recién estoy empezando mi investigación sobre el siglo XX, pero hasta el momento yo no he encontrado eh, prueba de que eh, Aurelia fuera política partidarizada. Obviamente era republicana, porque tío Domingo alborotó a todos sus sobrinos, ¿no? pero ella no era miembro de un partido político hasta donde yo he podido averiguar. ¿no? Sin embargo, eh, es una de las primeras maestras asesinadas. Eh, y bueno, cuando a ella la, la, la van a buscar, la busca gente conocida o sea, algún maestro, alguna persona que ella conocía, a ella la, lo, que, lo que nosotros sabemos es que cuando cogen a Aurelia, la, 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 la toman junto con su hija, la menor de sus hijas, que sí pertenecía a la Unión Republicana, Elena, gracias a Dios, alguien logra eh, salvar a Elena y entonces solo muere Aurelia. ¿No? Aurelia tenía cincuenta y tantos años o algo así. Acababa de pedir, ella era amiga de María de Maestu, porque estudiaron juntas, acababa de pedirle, se, se había abierto una vacante para la, escuela, la residencia de señoritas. La, la directora de, de la Escuela de las Niñas eh, había renunciado, no lo sé, quedó vacante el puesto. Aurelia hizo ese puesto, pero... Eh, no se pudo no en todo caso murió pero antes de morir vivió no que ya es mucho maría de, de los nietos de castro y concha la más famosa sin ninguna duda maría blanchard este retrato es el primer retrato de tío fernando al comienzo de su carrera eh, maría pinta retratos y, y cosas eh, digamos tradicionales, ¿no? Y, y firma, eh, eh, perdón, pinta a tío Fernando porque como ya les dije, nosotras morimos de amor por tío Fernando, ¿no? Eh, María, su papá fue su primer eh, profesor, su papá pintaba, hay quien dice que pintaba muy mal, pero pintaba tío Enrique, María. Cuando, cuando, María, cuando les hable de Matilde les voy a contar, pero María pintó los escenarios del teatro en Cabezón de la Sal. Imagínense esa época en Cabezón de la Sal. Los, los escenarios del teatro pintados por María Blanchard. ¿no? Claro que nadie sabe dónde están, ¿no? pero bueno. Eh, María, creo yo que de todas las mujeres de la familia fue la más valiente y la más libre y la más fuerte. Por eso yo como su familia, y creo que hablo en nombre de todos, de todos nosotros, cuando leemos descripciones de María Blanchard que la tachan de triste, es realmente muy eh, molesto que una mujer que, que no nació sana físicamente, eh, que llamaba la atención por este físico tan particular que tenía, de la cual se burlaba la gente en la calle, que ella con todo eso que pudo haber limitado su vida, ella viajara sola en 1909 a otro país con esas condiciones. Y estamos en el 2021. Para mí ha sido eh, un poco transgresor, venir a España sola. <laughs> Imagínense en la época de María y siendo una mujer que no nació físicamente sana. Entonces, si ustedes leen o, o le escuchan a alguien que María Blanchard era una mujer muy triste y muy débil, díganle que no. María Blanchard era una mujer muy fuerte y muy valiente porque cumplió sus sueños. ¿no? Ella... Viajó primero sola a París, con una beca, eh, luego vuelve, eh, cuando está ya la guerra mundial, la primera, ella vuelve, hace caso, ya su papá estaba muerto, hace caso a sus hermanas y a su madre que le decían te vas a morir de hambre de, de artista, ¿no? Entonces, por, por hacerles caso a ellos, María estudia, otra que estudia de adulta, igual que su hermana Aurelia, estudia para profesora y, y, y gana, gana el puesto, ¿no? Para, en Salamanca, posponiendo su sueño eh, porque uno sin comer no puede vivir, ¿no? Entonces... Ella hace el sacrificio de posponer su sueño y dice, ya voy a poner los pies en la tierra, voy a trabajar de profesor en Salamanca. Eh, y lo que hacen los chicos es burlarse de ella y la gente le soba los, los um, boletos de la lotería, se los soban en la espalda. Entonces María se frustra y dice, no importa que me muera de hambre, pero yo me vuelvo a Francia. Y volvió a Francia en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, María no era triste, no era débil. ¿No? Vamos a imaginarnos cada una de nosotras cómo nos sentiríamos de nacer con esas condiciones. ¿no? Y a ver si lograríamos la mitad de lo que logró ella. Eh, su nombre está asociado al, al, a la belleza y es lo que ella quería. ¿no? Dicen eh, sus biógrafos, eh, hay un libro de una señora Salazar que me regaló mi primo, que no es mi primo, pero es mi primo, que se llama Enrique Blanchard, que es primo de mis primos. Hay un libro escrito por una señora Salazar sobre María. Yo creo que ese libro es, es una buena fuente. Eh, Cuentan eh, sin esos juicios de triste o débil eh, a María. Y bueno, cuentan que eh, Picasso, que María era muy mala negociando dinero. Entonces, ella no, no conseguía, o sea, no se le ocurría o, o, o no se sentía cómoda eh, diciendo quiero tanto por mis cuadros, ¿no? Y que Picasso la aconsejaba. Eh, y lo, lo, él hecho de que ella tenía dolor físico es obviamente verdad y dormía sentada para que la espalda no le doliera tanto no y sin embargo al día siguiente se despertaba y seguía pintando no y también eh, al final de su vida eh, encontró eh, mucha esperanza en, en la fe en dios no y hay, hay gente que, que Piensa que como que se volvió un poco loca, ¿no? Pero pero yo creo que la fe no no le hace mal a nadie, ¿no? Eh, ella murió así. Ay, me estaba olvidando. Germán Gutiérrez Vidal es el nombre legal de otro de los eh, nietos de Castor y Concha. Él es conocido como Germán Cueto, es hijo de Javier Gutiérrez Cueto, que es otro abogado un poco mayor que Domingo, que se estableció en México. Él eh, fue un escultor y pintor, él tuvo mucha relación con María, él sí tuvo mucha relación con María Blanchard y con Matilde, fueron muy cercanos de chicos, y el, la corriente a la que pertenece la obra de Germán es eh, el estridentismo, se llama. Porque son unas cosas muy estrafalarias, ¿no? Y, y esto se supone que es una máscara. Su hijo, perdón, su nieto es muy famoso en México, eh, tiene una compañía de, de teatro con títeres, con marionetas, mejor dicho, y se llama. Perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero. pero es muy, muy conocido y súper artístico y, y eh, heredó esta afición de su papá, ¿no? Y bueno, Matilde, ¿no? Eh, estas tres sesiones son acerca de Matilde. Matilde en realidad es, es una gran desconocida. Eh, yo le comentaba a Fernando que hay mucha gente que dice amar a Matilde y hay otra gente que dice odiar a Matilde y yo le puedo asegurar que no han leído sus cosas, que no la conocen, ¿no? Quizá es una políticamente correcto odiarla o, o, o quererla, ¿no? Y eso va cambiando según la época, pero de que la conozcan yo lo dudo mucho. Eh, esta es una foto que yo calculo que es entre 1905 y 1910. Me la dio mi prima Noemí. Eh, la tenía su papá porque su papá también intentó armar nuestro árbol. Eh, y bueno, eh, tenía esta foto de Matilde. Los padres de Matilde, la mamá era Ana Gutiérrez Cueto, los padres de Matilde tuvieron seis hijos en total. Sobreviven dos. Entonces imagínense ustedes tener seis hijos y que mueran cuatro. Es, es un poco demasiado, ¿no? Eso tiene que, que, que herirte mucho. Van muriendo sus hermanitos durante su niñez. Cuando ella tiene 12 años muere su mamá. Eh, claro, a los 12. Después, al año siguiente, envenenan a su hermano. Y al siguiente año muere su abuela Concha Cueto, que yo creo hubiera marcado la diferencia. Hubiera, yo creo que Concha Cueto hubiera eh, protegido más a Matilde. ¿no? Quizá ella fue la, 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 la ausencia más grande para Matilde. Eh, tío Fernando, cuando, cuando muere la madre y después muere el padre, tío Fernando es el tutor de eh, Matilde. Matilde queda sola con eh, su hermano Carlos, que tenía eh, artritis reumatoide, que es la, la, la que es deformante, y que y la tuvo desde niño, porque, porque así es. Entonces, cuando son niños tienen episodios que pasan, pero cuando van creciendo, eso va, va acentuándose. Eh, bueno, eh, tío Fernando, Donó el terreno para que en Cabezón de la Sal construyeran un teatro que se, se destruyó después. Imagino que por la guerra civil, no, no, no he preguntado mucho porque me da pena que, que no existe el teatro. Yo creo que tío Fernando donó ese teatro por amor a Matilde. Ese es el pálpito que tengo. Quizá me equivoque, pero a mí me da la impresión que por ahí va la cosa. Eh, en ese teatro, Matilde, de adolescente, eh, dirigía obras teatrales, actuaba, eh, tocaba el piano y, y María pintaba los escenarios. Entonces, imagínense las chicas eh, con los demás primos, porque eran un montón de primos, eh, el tiempo tan bonito que pasaron, ¿no? Gracias a, a tío Fernando. Ella. Eh, fue educada en casa. Es verdad que es autodidacta, pero eh, ella tuvo al, eh, profesores particulares en la casa. Un señor de esos eh, ayudantes que tengo, que, que todo el mundo me ayuda, gracias a Dios, me comentó que Matilde recibió clases de solfeo de una um, soprano súper famosa en ese tiempo que se llama uh, de Cepeda, Carolina de Cepeda. Que ella le enseñó solfeo y um, lo que sabemos es que Matilde era una chica eh, obviamente eh, marcada con est esta una pérdida tras otra. Ella escribe mucho. La gente que quiera conocer a Matilde quizá lo logre leyendo sus artículos, porque es verdad que ella tiene unos cuantos libros, pero en muy pocos uno uno percibe a Matilde. Si uno quiere conocerla, lean sus artículos. Ella escribe más o menos un artículo cada dos o tres días a partir del 28, 1928, en adelante. O sea que imagínense lo que es, es un montón de cosas para leer. Eh, ella repite eh, que su eh, máximo anhelo es. Eh, vivir a plenitud. Eh, ella, lo, que, lo peor que le podría pasar sería morir después de haberse aburrido toda su vida. ¿no? Entonces, yo creo que eh, quizás se debe a la presencia eh, siempre eh, presente, de, de, o sea, a la presencia de la muerte, ¿no? Tanta muerte, tanta muerte, se muere uno, se muere el otro. Ella tenía ese anhelo por, por, por vivir. ¿No? Durante la primera mitad de su vida, la, la única compañía de Matilde es su familia, eh, que es una familia muy grande. Y los, los logros de Matilde, que, que independientemente de la gente que, que, que diga quererla o diga odiarla, lo que nadie puede discutirle es el tremendo logro de haber abierto una escuela sin ser maestra y hacerlo... Uh, eh, es decir, yo no soy maestra, pero tengo una escuela y que nadie le pudiera decir, oye, tú estás loca, ¿no? Porque era una mujer muy culta. Y obviamente el coro, ¿no? La, la coral de, de um, Cabezón de la Sal. Inicialmente fue solo coro, luego puso, armó un grupo de baile. Lo que eh, no se sabe mucho es que cuando comenzó su coro, ella lo financió. Eh, no sé por qué um, se cree que Matilde tenía que trabajar para vivir. Eso no es así. Ella no era millonaria, pero tampoco tenía que trabajar. Es decir, ella trabajó porque sentía la necesidad eh, espiritual de trabajar. ¿no? Eh, en, en el tema de la escuela, eh, ella ayudó porque hizo eh, grupos mixtos. Eh, en esa época estuvo estupendo. Una alumna suya la, la admiten para estudiar medicina. Es un éxito rotundo. Y, y bueno, la coral, ella la mantuvo. Los primeros años mantuvo su grupo coral. Ya más adelante, cuando la coral demostró su valía, las autoridades de Cantabria empezaron a mantenerla. Tenía incluso una junta directiva con... con eh, con tesorero, o sea, recibía donaciones. Algunos bisnietos, porque como les digo, esto continúa, eh, la, cronológicamente hablando, Consuelo Verges eh, fue nieta de Julia Gutiérrez Cueto, eh, la educó Julia cuando se enteró de su existencia, ella tenía quizá dos años. Julia la llevó a su casa en Ucieda y eh, ahí Consuelo leyó todo lo que había y, y luego estudió eh, educación y con, con el título de Consuelo es que Matilde logra abrir la escuela. Consuelo eh, escribió tres libros, luego cuando después de la guerra eh, a, a, hay que, agradecer y recordar que a Consuelo, la, la, cuando Consuelo escapa a Francia, la capturan y gracias a nuestro tío Luis de la Serna, eh, Consuelo vive. Eh, le prohíben escribir. Entonces es ahí donde Consuelo se vuelve traductora y termina siendo una traductora tan buena que ahora la Fundación Consuelo Verges da los premios a... A la mejor traducción en España. Enrique Barahona Gutiérrez no se le conoce, es hijo de Aurelia, es nieto de Enrique Gutiérrez Cueto. Él era maestro, era republicano, tampoco era partidarizado, estuvo detenido en, el, en un campo de prisioneros en Francia, murió a consecuencia de, de eso en Francia. Pero quizá una de las cosas más bonitas de Enrique, nieto de Enrique, es que cuando estuvo detenido en el campo francés, fundó un periódico. <laughs> Todos los Enriques son, son de periódicos. Y finalmente, el nombre legal era Antonio Ruiz Gutiérrez, se le conoce como Antonio Quirós, también nieto de Julia Gutiérrez Cueto. Eh, esto es uno de sus primeros dibujos. Es el palacio de, de el Palacio Quirós de Ucieda, o sea, su casa. ¿no? Antonio, eh, hay quien dice que su pintura tiene influencia de María Blanchard, sin embargo no tuvieron ellos vínculo porque María era mucho mayor y María estaba en Francia, así es que si es que hay alguna influencia ha de ser genético porque no 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 se conocía, ¿no? Y bueno, creo que ya eso es todo. Sí, se acabó. Muchas gracias. Muy largo, ¿no? Bueno, me acumulo ya dos mascarillas aquí. Eh, creo que ha sido una lección sobre la familia Gutiérrez Cueto impresionante. Eh, su conferencia ha sido un pelín larga, pero no le he hecho ninguna señal de tiempo porque me parece que merecía la pena lo que nos estaba contando. Y sobre todo se ha, se ha fijado en personajes importantes eh, que debíamos todos, más o menos, saber algo de ellos y de los que apenas sabíamos nada. Y, y bueno, eh, yo creo que. Eh, el vídeo que se está generando aquí y que podrá verse a partir de, supongo, que dentro de dos de o tres días, eh, va a ser muy, muy, muy visto porque esto es una fuente de información para investigadores posteriores. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien tiene que hacerle alguna pregunta, algún comentario a Úrsula, es el momento, por favor. Eh, no, yo creo que lo que pasa es que precisamente... Eh, nadie sabemos nada de lo que os he has contado hasta ahora. Así que eh, es la primera información que tenemos, no podemos contrastarla con ninguno ah, conocimiento previo. Pues, los que, los que Hombre, yo creo que eh, yo he leído algunos artículos de, de Matilde de la Torre. Pero claro, hoy se pueden leer en, en, en internet a través de la, de la página de prensa histórica, pero es una búsqueda eh, lenta porque, como ya ha dicho eh, Úrsula, es una escritora permanente. Sí, sí, Uf. O sea, hay, hay que hacer como ella: no olvidarse de la familia, en un, alquilar un apartamento y dedicarse a estudiar o a leer los artículos de Matilde de la Torre. Sí. Porque él tiene tuberculosis, se le hace crónica, él debió morir en el 83, no murió, y cuando se pone muy mal, se va a Bárcena de pie de concha y muere en 1904, veintitantos años después de lo que debía morir. Fuimos con pimienta a buscarlo al cementerio. Pimienta estuvo parada sobre las tumbas y yo estaba aterrada, ¿no? Pero no, no, ya no está, lamentablemente. Ya, ya no está su tumba ahí. ¡Ay, qué bueno! Ajá. Va, la próxima semana va a hablar Zaida sobre, sobre el coro. ¿No? Sí, qué bueno. Bueno, me va a permitir una pequeña intervención. Eh, Zaida mm, es hija de José Hernández Úrculo, eh, que es, es un médico jubilado que es del coro. Y mm, a principios de este año, el presidente del, del coro me llamó porque en el 19 hablaba, estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un congreso dedicado a Matilde de La Torre. <coughs> yo obviamente se paró como se paró todo en, en todo el mundo eh, pero eh, como digo en enero me, de este año me, me llamaron a ver si había algo de eso no que no sabía nada de eso pero eh, ahora mismo hay un proyecto que parece ser que ya tiene el apoyo de la, por lo menos de la consejería y creo que del ayuntamiento de santander para hacer un congreso aquí en el año que viene me parece que en el primer trimestre eh, están ya previstas varias intervenciones entre otros de varios especialistas en Matilde La Torre, por supuesto, pero eh, de diferente, que están trabajando en diferentes países y eh, en, la, en la conferencia de la semana que viene de Zaida Hernández Zúrculo, la hija de José, eh, va a versar exactamente sobre todo el legado musical y folclórico de Matilde de La Torre. En este mismo mes tiene previsto eh, presentar un libro, el libro que ha escrito sobre este tema, que es, eh, digamos, el primer estudio monográfico sobre esta faceta de la obra de Matilde de La Torre. Creo que va a ser muy interesante. No es por nada, creo que este ciclo va a ser muy interesante y desde luego la primera ha sido así. Me había olvidado, perdón, eh, me, me emocioné esto. Cuando muere Tío Domingo, el, el Cantábrico publica esto, cuando pone su obituario, dice: Lamentamos el fin de una tan útil existencia. ¿No les parece que es lo mejor que pueden decir de uno cuando se muere? ¿No? Ser útiles. Eh, yo me quedé con eso, ¿no? Y bueno, si quieren eh, leer el primero de los cuentos sobre nuestra familia, porque los demás no, no los publico, pero el primero está en esa página web, si quieren, y ahí van a ver que de verdad no son biografías al pie de la letra, ¿no? Nada. No hay nada más, únicamente eh, anunciar, perdón, ahí hay un miembro de la familia que quiere hablar chapetón le decían en, en América del Sur a los españoles es como decir gringo que, que le decimos gringo a los americanos en, en América Latina le decían chapetón a los españoles que eran muy rubios no y, y ya pues por eso y además que era un poco un poco eh, particular el señor <laughs> Bueno, como estaba diciendo, eh, el próximo número de la revista Altamira, que saldrá dentro de unos meses, eh, tiene entre sus artículos uno de nuestra amiga Úrsula, hablando de Matilde de la Torre. Yo creo que después de esa conferencia tendremos que pedirle uno sobre toda la familia. Sí, tendrá que ser en varias entregas. Bueno. Perdón, una última cosa. Eh, el apellido Gutiérrez Cueto no es compuesto. Lo usamos para identificarnos, porque yo me ahorro mucho tiempo si digo soy Úrsula Gutiérrez Cueto. <laughs> que si digo soy la nieta de tal, la bisnieta de cual, ¿no? Es más fácil, pero no, no es. Incluso hasta María firmó sus primeros como María Gutiérrez Cueto. Era para identificarse, ¿no? No porque sea compuesto. ¿no? Bueno, pues lo dicho, les emplazo para la semana que viene, que eh, también tendremos, espero, una eh, conferencia muy interesante y en este caso también sobre un tema inédito. Muchas gracias por su asistencia.